Así es, por instrucciones de las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla, se ha instruido desarrollar un fuerte despliegue operacional en diferentes puntos de la ciudad. Esto a raíz de que los trabajos de inteligencia han dejado al descubierto las serias intenciones que tienen estas organizaciones criminales de iniciar de forma indiscriminada a generar extorsión, sicariato y venta de drogas. Esto con la reapertura inteligente del sector comercial que se tiene prevista para los próximos días. En tal sentido, en las últimas horas se han logrado concretar tres operaciones, lo que ha dejado la captura de 10 miembros activos de diferentes organizaciones criminales. La primera de ellas en el sector conocido como el Picachito, en la colonia Japón, se ha logrado requerir a un menor infractor de tan solo 14 años de edad. Él es identificado únicamente con el alias de Chiquinuevo y, según las investigaciones en poder de los agentes, él es miembro activo de la banda criminal El Combo Que No Se Deja. Él sería uno de los encargados de ejercer el cobro de extorsión en la zona. A él se le ha decomisado dinero en efectivo producto de este ilícito, además de munición para un arma de fuego de uso prohibido de calibre 5.56. Una segunda operación se ha desarrollado específicamente en el tranquilo municipio de Santa Lucía, específicamente en el barrio El Pinito, donde producto de los trabajos de inteligencia que venía desarrollando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación con la Policía Militar del Orden Público, lograron capturar a Elvin Joel Oviedo Pérez, conocido con el alias de Pato, Gerson Saúl Zelaya Salgado, alias Checho, Josué David Sauceda Sauceda, alias La Vaquilla, Roger Amílcar García Muñoz, alias Pinche, y José López Serrato, alias El Flaco. Según las investigaciones en poder de los agentes, los cinco son miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha y se encargaban del programa de cobro de extorsión en este tranquilo municipio. A ellos se les ha decomisado un arma de fuego, además de dinero en efectivo producto del cobro de extorsión. Finalmente, en una operación desarrollada en la colonia Altos de los Laureles, los agentes han logrado capturar a Brian Noé Zúñiga Martínez, conocido en el mundo criminal con el alias de Lunar, Juan Carlos Méndez Pineda, alias Duende, Arnold Jafet Valdés Molina, alias Valdés, David Alexander Vargas, alias El Vengador. Según las investigaciones, los cuatro son miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha y también integraban el programa de cobro de extorsión en la zona. A ellos también se les ha decomisado un arma de fuego, dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y 7 teléfonos celulares. Es importante mencionar que por las armas de fuego que han sido decomisadas en estas operaciones, se han aperturado nuevas líneas de investigación para ver si estas armas habrían sido utilizadas en hechos violentos suscitados en días recientes. Y en el caso, los agentes han explicado que los 10 capturados durante esta mañana pues mantenían amenazas de muerte en contra de conductores de carros repartidores, pequeños comerciantes y vendedores ambulantes que en medio de esta crisis sanitaria están buscando la forma de mantener los productos de primera necesidad muy a la mano de la población que reside en esta zona. Sin embargo, los miembros de estas organizaciones criminales le venían exigiendo sumas de dinero semanalmente. Importante mencionar, en este momento las labores de inteligencia han dado como resultado de que estas organizaciones criminales quieren generar incidencia delictiva previo a la reapertura inteligente que se tiene programada para los próximos días. Sin embargo, por instrucciones de las
las autoridades, se ha establecido un plan bastante estratégico de operaciones en diferentes puntos de la ciudad, pero continuamos dependiendo mucho de la denuncia que la población pueda generar a través de la línea 143 y el 911, por lo que los motivamos a que se sumen con su denuncia a estas fuertes operaciones que estarán desarrollando en los próximos días.